acción, trabajo en equipo y mucha fuerza fue lo que se vivió en la tercera versión del Seven Asai Costa del Maule. Torneo que congregó a 9 equipos en categoría adulta, 3 en femenino y 2 en juveniles. Es una jornada súper entretenida para el rugby maulino. Esperamos dentro de las 21 horas tener la final nocturna, así que hacer un bonito campeonato. Y fue la primera playa el escenario en donde se disputaron los partidos, en que la preparación física fue clave. Ello, por la dificultad que significa el juego en una cancha de arena. La arena es súper complicada, las niñas de Conti siempre ya están acostumbradas a participar, a jugar aquí en la arena, son muy rápidas. Nuestro fuerte es la potencia, la fuerza, la agresividad en los partidos dentro de las mujeres, pero las niñas, el fuerte de Lobita es la rapidez, así que igual eso nos jugó un poco en contra, pero empatamos y supimos salir adelante, y siempre como los dos objetivos del rugby, que son marcar y divertirse. Pesado completamente, uno pesa 50 kilos en la realidad y son 150 en cancha. Pero nada, entretenido, son instancias que hay que aprovechar. El rugby en playa se da solamente en el verano, así que aprovechar y disfrutar la concha nomás. Un campeonato que está incluido en el programa Vive el Verano 2018, y en donde la ilustre Municipalidad de Constitución patrocinó el evento organizado por el Club Albatros Lobos de la comuna. Genial jugar seven en arena, que me parece súper novedoso. Y los equipos, no, buen nivel. Primer partido lo tuvimos con Albatros y no, un equipo súper bueno, duro, nos ganaron lamentablemente, pero sacamos una buena diferencia y ahora estamos viendo la tabla para ver si clasificamos a la siguiente ronda. Bueno, nosotros hemos estado entrenando desde enero, empezamos a entrenar seven y ya jugamos el de Linares, ahora venimos acá y está bueno el campeonato, está bien organizado y hay varios equipos para jugar bien. Bueno, de partida se vio fácil un poco, pero después se dio cuenta que la arena come piernas y ahí estuvo un poco más complicado la cosa. Porque en el físico igual a todos no ha costado harto. A pesar del resultado, hubo complicación. Bueno, Constitución siempre se prepara fuerte en lo que es el rugby en la arena. Hoy día tenemos la posibilidad de presentar dos equipos en la serie de honor, lo que nos tiene muy contentos. De esta forma, se desarrollan las distintas actividades en la Perla del Maule, con las distintas disciplinas deportivas que ponen alternativas a la comunidad para el desarrollo e invitando a disfrutar de los distintos eventos que tiene nuestra Perla del Maule.